Estela y Fortuna es magia, es una familia, porque realmente todo lo que hacemos aquí y todos los que trabajamos en esta casa, matriz de vinos y espumantes, somos una familia. Mucha gente involucrada que nos dijo, ¿saben? Si se meten en eso, los apoyamos. Como mucha gente que nos dijo, eso es muy difícil hacerlo en Venezuela. Hacer una marca en el país teniendo tanto puerta a puerta, teniendo tantos trabas económicas de gobierno, es muy difícil. No, bueno, vamos a arriesgarnos a ver qué tal. Vino pandemia, crecimos más. Recuerdo que la pandemia fue un viernes. Se decretó un viernes. Y dijimos en la casa, ay, ¿qué vamos a hacer? Mi mamá agarró el teléfono, tomó una foto con la botella y un tapabocas en la botella y yo, te lo llevamos a tu casa. Y yo, mamá, ¿te lo llevamos a tu casa? Sí, sí, vamos a mandar cajas para acá, para la casa de la oficina, y no importa, con los choferes y los carros aquí, sacamos eso. Y la gente nos llamaba y nos pedía Estela. O sea, era increíble. Yo no estaba por eso. Yo, la gente no va a tomar en su casa, era más cuando más tomaba. Estela es un producto que no tiene fermentos químicos, no tiene aditivos químicos, todo es natural. Y por eso no te produce resaca ni te da dolor de cabeza. Te puedes tomar las botellas que quieras, la cantidad que quieras, y te aseguro que no vas a tener nada de resaca. ¿Ok? Ven, es Italia porque los viñedos están ahí en Treviso. Pero el alma que los adquirió y los compró es Venezuela. Que son los venezolanos estos que apostaron a que, bueno, sabes que muchas cosas primero van a otros países y luego vienen acá. Vamos a hacer que primero venga acá y sale de aquí a otros países. ¿Qué pasa? Que aquí sale todo, desde el color, desde el logo, desde la linecita que va, desde qué tipo de letra va, desde, mira, viene el moscato, por ejemplo, que es el nuevo producto. Ok, ¿cómo vamos a hacer el moscato? ¿Qué color va a tener la botella? Bueno, no sé, lo pensamos con la almohada y vemos. Esa noche salimos a la terraza, estaba la luna llena, famosa, de enero. ¿Y por qué no ponemos dorado con negro y gris y tal? Y así es hoy en día la botella. Todo es hecho aquí. ¿Por qué Venezuela? Porque somos venezolanos, porque amamos nuestro país, porque creemos que todavía podemos hacer muchísimo, y más si lo hacemos de acá adentro. Porque ¿para qué sacar algo y llevártelo para afuera y hacer allá dinero y mantenerlo allá cuando puedes traerlo para acá, hacer lo mismo, trabajar por tu país, dar empleos, dar puestos de trabajo, crear incentivos, porque creamos, por ejemplo, la primera tienda de espumante dentro de un aeropuerto internacional, que es el aeropuerto Simón Bolívar, Maiquetía. Estela ya se vende en Suiza. Y de hecho, el Gran Cuvée, que es la blanca con rosado y blanco con negro, que es el famoso que lo colocas hielo y listo, no tienes que enfriar la botella, te lo tomas en una copa ancha con mucho hielo, es el producto, uno de los productos más vendidos en Suiza. De hecho, uno de los sponsors principales de Art Basel en septiembre en Miami es Estela y Fortuna, que tiene su propio bar dentro de una playa de Miami Beach y es la bebida oficial de Art Basel. Ya hay conversaciones con Panamá y con México, que también están interesantísimos. República Dominicana también. De hecho, las primeras botellas llegaron a hacer prueba en República Dominicana, en Cap Cana, este fin de semana pasado. Y bueno, porque todo lo que conlleva tener una marca de licor en Venezuela, desde los impuestos, los registros, en la sanidad, todo, el precinto. O sea, lo difícil que es conseguir en Venezuela hoy en día el precinto impreso, y tú no puedes vender una botella sin un precinto impreso. Cada botella tiene que tener su precinto y cada precinto tiene que estar registrado dentro del SENIAT con ese logo, con ese número. Y si falla uno de los números en la guía de conciliación del IMSAI, te caíste. O sea, la multa, la penalidad, puedes ir preso. O sea, es el nivel que te estamos demostrando. Mira, aquí hacemos todo transparente, todo legal, que todo aquí es posible. Y lo vendemos hasta en los abastos. Que la gente creyera en el producto. Que no colocaras la botella en la mesa y que lo probaras. O sea, el día que lo pruebes, yo le decía a la gente, mira, si es malo, no me lo devuelves. Nunca nadie me lo devuelve. Creo que eso fue el mayor reto, o sea, el mayor miedo. Ni siquiera traerlo. Y sí, es difícil. Bueno, chale, no tenemos la calidad de vida que queríamos. Nos falla el agua, el transporte. Mira, como conseguir un fármaco, una medicina es difícil. Como tener un apuesto, o sea, una vacuna es difícil. Pero no importa, el venezolano sabe reinventarse y sabe buscar las siete patas al gato para conseguir eso. O sea, es increíble. El nivel del venezolano que dice, no importa, yo sigo el resuelve.